Miren, ahí viene. Me pregunto qué idiotez hizo esta vez Susan. ¿Cuál es el problema, oficial? Emir, estos señores te buscan. ¿A mí? ¿Para qué? ¿Es usted Emir Kozkoglu? Así es. Vendrá con nosotros a la estación de policía. Pregunté, pero no quieren decirme. Vamos, señor Emir. Esperen un segundo. ¿De qué se me acusa? No sabemos todavía. Lo averiguará en la comisaría. Señor Emir, no ponga resistencia. Vendrá con nosotros. Espera, espera. Tú los trajiste, ¿verdad? No juego en las sombras como tú. Tampoco engaño a mis rivales. Y mucho menos los mando a apuñalar en medio de la noche. Pagarás por esto. Intenta actuar decentemente primero. Después podrás hacer lo que quieras. En lo personal ya me da igual. Señor Emir. Llamaré a los abogados enseguida, Emir. Llamando a tu fan. ¿Entonces qué mal delató a Emir? Eso parece. Emir no se quedará de brazos cruzados. Pagará muy caro por esto. No estoy tan seguro. Lo sabías, ¿verdad? Lo descubrí recientemente. Y no me lo dijiste. No pude decírtelo, Nihan. No tuve el valor. Lo siento. No tanto como yo. No llores. Todos estos años él me mintió. Escondió ese secreto de mí. ¿Y tú también? Lo habrías hecho también. Un secreto de años, algo íntimo de Leila. Su vida privada. No era correcto que yo te lo dijera. Estoy agotada. Deprimida. No sé qué dirección tomar. ¿Para quién cargo este peso? Ni siquiera conozco a mi familia. Deja de llorar. Estoy
cansada. Lo lamento. Vamos. ¿A dónde? Anda. No preguntes, vamos. Hija, ¿a dónde? A drenar el veneno de mi corazón. Noté que el jardín llega hasta este lugar arbolado. Lo descubrí de pequeña cuando jugaba con mi hermano. No me di cuenta de la distancia que había. Yo solo caminaba y jugaba por aquí. Vine hasta acá con mi muñeca favorita en la mano, qué mal. El pozo era tan interesante que no podía irme a casa sin mirar dentro de él. Yo me inclinaba para poder mirar mejor cuando escuché la voz de mi madre que me llamaba a casa. Ella me salvó de caer al pozo, Kemal. Cuando gritó mi nombre. Y desde entonces cada vez que yo cometía una falta. Y no podía compartir eso con nadie más, venía a este lugar. Y venía a contárselo todo a mi muñeca. Se lo contaba todo, Kemal. Excepto por un gran secreto. Tu ausencia era más profunda que este pozo. Era como un acantilado. Solo le confesé mi secreto al aire, Kemal. Así nadie. Nadie lo podría desenterrar. Pero ya era demasiado tarde. No había vuelta atrás. Siempre existe una manera. Si tú lo quieres. A mi parecer, no. No después de un asesinato, Kemal. Ni siquiera cubriendo las pistas que se dejan atrás. ¿De qué estás hablando? Mi hermano mató a alguien hace 5 años. Querías conocer los motivos de mi cautiverio y lo que me hizo vivir con Emir. Ahora ya los conoces. ¿No vas a decir algo, Kemal? Tienes razón. ¿Qué podrías decir? Esto es embarazoso.
No es verdad. Esto no está bien. No. Sí. Porque aún sigo casada. Ante todo está escrito en papel. Lamento que no me lo hayas dicho antes. Yo debía saber lo que sucedía. Jamás hubiera permitido algo así. Escucha. Yo me habría opuesto a que llevaras esa sortija. No podríamos haber hecho nada, Kemal. No había otro camino más que el matrimonio. Él iba a mandarlo a prisión. Es un maldito. Él te amenaza con tu hermano, a Ozan con meterlo a la cárcel y a tus padres con el futuro de sus hijos. Emir no dijo nada. Después de que se casaron, habría deseado que esto jamás ocurriera. Hablo de Ozan. Era imposible, Kemal. No conoces a Ozan. Si lo hubieran entregado a la policía, no lo habría resistido. Está bien, te entiendo. Está claro que nadie quiere ir a prisión. Así que, ¿tu familia es cómplice de todo esto? No puedes entenderlo, Kemal. Es muy complicado. Nihan, aún es tiempo de corregir esto. Kemal, ¿estás loco? No hablo de una posibilidad. Te dije lo que ocurrió. Si entra a prisión, no podrá soportarlo. Sería demasiado para él. Moriría de tristeza. ¿Sí me entiendes, Kemal? Nihan. No, jamás, Kemal. No pienses así. Mira, tú querías saber la verdad, así que yo te la dije. Este será nuestro secreto hasta el final de nuestros días. Si alguna vez intentas ir a la policía y decirles algo sobre Ozan, jamás podré perdonarte, Kemal. ¿Me oyes? Nunca. Los dejaremos ir después de que haga su declaración, señor Galib. No tardará. ¿Cómo? Gracias, señor. Los hombres cambiarán las declaraciones que le dieron al comisario. Ellos declararán que difamaron al señor Emir porque estaban bajo mucha presión. También Emir dio otra versión de lo que pudo ocurrir. Él mantiene un bajo perfil. Descuide usted. ¿En serio? Oficial, no sé de quiénes habla. Ellos son solo un par de trabajadores entre muchos miles. Comandante, sabe que no es posible que el señor Emir sepa todo sobre sus trabajadores. Pero si verifican los registros, verá que la compañía puso una queja en contra de estos dos sujetos. 45 días antes, mi cliente inició un caso judicial en contra de ellos por fraude, como puede constatarlo en el acta. Creemos que quieren incriminarlo, como represalia al despido justificado. Muy bien. ¿Le gustaría añadir algo más? Dígame algo. ¿A quién enviar a prisión? He perdido horas de trabajo gracias a que estos dos hombres se enfadaron. Solo porque los despedí. Nihan, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy perdida, Kemal. Estoy rodeada por una cerca llena de mentiras, de serpientes. No sé dónde está mi hogar. Tu hogar es conmigo. Dímelo todo, por favor. Estás en deuda conmigo desde hace años.
¿Acaso ocurrió en el rancho? ¿Cómo sucedió? Ozan y Emir estaban juntos con dos mujeres. Mi hermano y una de ellas se fueron a una habitación. Ambos estaban ebrios. Le dio un tiro, fue accidental. ¿Cómo pasó eso? El arma se disparó. ¿Qué hacía un arma ahí? Era una de las armas de Emir. La mujer la tomó sin que nadie se diera cuenta y no entiendo por qué el arma fue disparada por mi hermano Ozan. ¿Eso fue todo? Sí, qué mal. Nihan, vámonos. Y me vas a contar todo. Desde el principio. Bien, por supuesto. Se lo agradezco mucho. Ya tomaron la declaración de Emir. Galip me dijo que no hay ningún problema. Muy bien. No intentes llamarla. Estamos perdiendo el tiempo si esperamos que llegue a casa. Mamá, no llores. Ese jamás regresa. No seas absurda. Ella volverá pronto, ya verás. Pero ella no piensa en nosotros, no le importa. Intenta ponerte un poco en su lugar. De repente, de la nada, tienes una hermana. Ella está abrumada. No te preocupes, estará de vuelta una vez que se calme. ¿A dónde vas? Iré a buscarla. No puedo esperar. Vildán. Vildán. Vildán, espera. No la presiones. No dejaré que Leila envenene a mi hija, ¿entiendes? ¿Cómo sabes que está con ella? Leila no desperdiciará esa oportunidad. No hagas esto. Onder, ya no tenemos necesidad de guardar ese secreto. Si no pensaras que nuestra relación es una vergüenza, podríamos decirles a nuestros hijos la verdad. Podríamos decirles que nos enamoramos. Pero siempre ha dicho que yo te atrapé. Estamos aquí gracias a tus elecciones. Eres responsable de esto, Onder. El hombre no puede analizar detenidamente las cosas cuando sufre mucho. Uno puede decir lo que sea. Pero después de un tiempo, esos pensamientos confunden la mente. Es como si al encontrar una respuesta, pudieras deshacerte de todos los pecados. Aunque la conclusión es siempre la misma. Mi hermano es un asesino. Todavía sospechas, ¿verdad? Nihan, las cosas que dices suenan incongruentes. ¡Qué mal! También me hice las mismas preguntas. Creíamos que podría haber otra explicación. Mira, me preguntaste y te lo dije. No te involucres en esto, ¿me oyes? Olvídalo, por favor. Le puse canela. Gracias. Disfrútalo. Encontré a mi atacante hace poco. ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Y quién más, sino Emir? Maldita sea. Claramente él tuvo que ver con todo esto, Kemal. Tengo mucho miedo. No te preocupes, lo detendré. Kemal, por favor no te involucres. Nihan, la justicia no se hace por sí sola. Tenemos que hacer nuestra parte. Le dije todo a la policía. Ellos lo arrestarán hoy. ¿Qué? Sí, se lo llevaron para tomar su declaración. Al menos ya sabe que no voy a callar. Emir encontrará la manera de salir de eso. Nihan, olvídate de él. Piensa en ti. Tengo que ayudarte a que salgas del lío en el que te metió. No puedo. No te enojes conmigo. No me des la espalda, por favor.
Qué mal. Solo puedo respirar cuando estoy cerca de ti. Tienes que creerme. Todo saldrá bien. Ya verás. Me gustaría tener una escoba voladora. O tal vez una varita mágica. Estaríamos los dos solos en una casa. Y tú sostendrías mi mano. Al menos dormiría. Ahora que me has dicho todo, ya soy más fuerte. Enfrentaremos lo que venga. Eso te lo prometo. Tienes que confiar en mi palabra. Saldremos de esto. ¿Qué sucedió? Fue liberado después de que rindió su declaración. Está bien. ¿Enviaron la evaluación de la Comisión de Impacto Ambiental a la central? Ese informe se hará esta semana. Que comiencen con el plan, como te dije. Así es, señor. Se cambiará la corriente del arroyo. Cuando los campesinos despierten, quedarán sobresaltados cuando quieran regar sus tierras. ¡El señor Emir! A un lado, no haremos comentarios, por favor. Llamando a CC. Llamada de él. ¿Hola? Te eché de menos, cariño. Sí, yo también. ¿En dónde estás? Te necesito. Salgo del colegio. Ahora voy camino a mi casa. ¿Qué tal si no vas? Pero me están esperando. Sí, está bien. Les diré que tengo otra clase. ¿Sí? Que llegaré más tarde a casa. Voy a ir por ti. Harás que me olvide de todo esto. ¿Estás bien? Hasta que me desahogue. No te preocupes, no dejaré que nada te ocurra. Sí, tienes razón, esto ya me afectó. Le diste herramientas a ese desgraciado. ¡Sacaste a tu propio hijo de la compañía! Está bien, cálmate. No lo haré. Tienes lazos con mi enemigo. Me cortas las alas. ¿Qué mal está jugando conmigo? Él me manda un mensaje, me envió a la policía. Está arruinando mi reputación. Y todo gracias a ti, papá. Le estás demostrando que no sabes cómo controlarte. ¿Cuál era el propósito de lastimarlo? No lo hice. Solo dejé mi huella. Si yo quisiera, ya estaría muerto. Esto apenas comienza. Tú elegiste las armas. Él eligió la ley. Le cortaré la mano con la que está luchando.
Ya te dije que no está aquí. Pero vino a verte. Si quieres vengarte de mí, ahora es tu oportunidad. Y estoy segura que ya la aprovechaste. Si ese fuera el caso, lo habría hecho hace muchos años. ¿Qué ganaste cuando le dijiste todo? ¿Te regodeaste? Eso lo hago cuando estoy a tu alrededor. Mírame, nunca me escuchas. Jamás me dejas hablar contigo. Siempre me miras con esa vanidad. Tu silencio es tu arma. Leila, siempre intento alcanzarte. Pero nunca me dejas. Solo piensas en ti. Eres egoísta. Eso es absurdo, pero siempre crees tus mentiras. Estaba enamorada. Del prometido de tu hermana. No lo amaste tanto como yo. Tenemos algo muy especial. Lo amé a pesar de ti, Leila. Nunca lo dejaré. Siempre he estado a su lado. Sabes que siempre te ha gustado imitarme. ¿Valió la pena? ¿Perder a tu única hermana y vivir un amor en las sombras? Así es. Cada segundo ha valido la pena. Vilda, eres tan infeliz que por eso no eres buena mintiendo. Vete y ya no te denigres. Gira a la derecha. ¿A dónde vas? Iré a corroborar que la venganza es dulce aun cuando está caliente. La parte más hermosa del día es poder verte. Para mí también. Serás mía todo el día. ¿Es un no, Zeynep? No, no. ¿Y a dónde vamos? Nos vamos a esconder. Estaremos solamente tú y yo. No tengas miedo. No te voy a hacer daño, lo prometo. ¿Encontraste a Nihan? ¿Sucede algo? Lo lamento tanto. Por favor, no estés molesta. Estabas enamorada. Eso no es algo vergonzoso. Mira, estaré contigo pase lo que pase. Te juro que no estás sola. La encontraremos. ¿Cuánto tiempo dormí? No digas nada. Hay algo en verte dormida que me relaja.
Es como si escuchara la cálida marea. Entonces soy como un barco en tu muelle. Vengo de las tormentas. Aquí descanso y encuentro paz. Como quisiera que esta tranquilidad jamás terminara. Puede ser si tú lo quieres. Nihan, escucha, hiciste su trabajo más sencillo al aceptar. Qué mal, ya te lo dije antes. Tuve que hacerlo. No es cierto. No tienes que sufrir las consecuencias de un crimen de tu hermano. Una verdad siempre es la verdad. Si alguien comete un delito, debe ser arrestado. Así funciona. Así son las cosas. Por eso no hablé contigo, Kemal. Sabía que me dirías que fuera la policía. Ya te dije que Ozan no es lo suficientemente fuerte. Sería su fin. No estás pensando claramente. Esto no me reconforta. Kemal, creí que podrías entenderme. Él moriría si va a prisión. Si algo le ocurriese, yo no me lo perdonaría jamás. No me hagas decidir entre tú y mi familia, por favor. Esa decisión la tomaste hace años. Ganó tu familia. Y sigue ganando. Vámonos. Aún no hemos terminado. Aléjate de nosotros. Desde tu llegada todo comenzó a ir muy mal. Ozan. Además, solamente te confunde, Nihan. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso te da miedo? Por favor, Kemal. Espera, Nihan. Deja que conteste. Entonces me atrevo a suponer que esta es la razón por la que no me permites acercarme a tu hermana. No es igual. Vamos, Nihan. Emir ya salió. Vamos a casa antes de que llegue. Nuestra familia te necesita. Gracias. Vayamos por el camino arbolado. Hay un ejército de periodistas en la puerta. ¿De qué hablaban? De nada. Nihan, ¿debo preocuparme? ¿Dejarías a tu hermano por ese amor? No existiría vida para mí si lo hago, Ozan, recuérdalo. No lo olvides. Anda. Eres la clave de esto, Ozan. Emir, no me lo tomes a mal, te preguntaré algo. ¿A dónde me estás llevando? ¿Qué pasa? ¿No querías estar a solas conmigo? Por supuesto que sí. Claro que sí.
Es que mal. Me prenderá fuego si no le tomo la llamada. Hola, hermano. ¿En dónde estás? ¿En dónde estoy? ¿En dónde más puedo estar, hermano? ¿Por qué preguntas? Dime en dónde, iré por ti, tenemos que hablar. Voy del colegio a la casa. Bien, Zeynep. Entonces ven a verme. Hablaré con mi madre. Pero es que... Vamos, Zeynep, date prisa, por favor. Está bien, hermano. Regresa ahora. Nos la vamos a llevar. Ah, lo lamento, lo siento. De verdad lo siento, Emir. No quiero hablar. ¿Jamás volverás a hablar con nosotros? Al menos por un rato, que cada quien haga lo que quiera. Nihan, le vas a creer todo a ella sin escuchar nuestra versión. Tuviste muchos años para decírmelo, pero decidiste guardar silencio. Solo tratábamos de hacer lo correcto, Nihan. Papá, ni siquiera me miras a los ojos. ¿Es una nueva actitud? Mira, no todas las relaciones son sencillas. Mi relación con tu padre fue complicada. Nos enamoramos. Ay, ¿qué tipo de amor es ese? Porque jamás había visto algo así. Hija, no seas injusta, por favor. ¿En serio? Papá, tú eras un castillo para mí. Pero un día dejaste a una señorita plantada en el día de su boda que resultó ser mi tía. Basta. Nihan, por favor, olvídalo. Papá, ¿en realidad eres tú? No entiendo por qué no quieres enfrentar tu pasado. Leila te ha envenenado. Vamos, mamá, ¿que no conoces a tu hermana? Deberías ya de saber que ella no dirá nada que no sea verdad. Lamento haberme enterado. Siempre. Siempre quise que mi papá fuera mi héroe. Yo pensé que tu dureza se debía a una infancia llena de soledad, al hecho de que perdiste a tu familia cuando eras muy joven. ¿Puedes juzgarme? No. Lo que más me duele no es tu pasado. Son todas las mentiras que me has dicho siempre. Ahora veo que todos vivimos bajo una falsa ilusión. Es la vida que le robaste a tu hermana. Hay un vacío muy grande dentro de mi corazón. Y después de eso solo existe cólera y frustración. Parece que estábamos en un enorme globo rodeados por mentiras. Pero ese globo reventó y todos los secretos salieron a la luz.